Nuestro planeta se llama... La Tierra. Es el momento de aplicar la estimulación precoz para que absorban todo lo que su cerebro es capaz de aprender. Luego de mayores, ya saben, que nos cuesta más. Les mostraremos algunas técnicas. Los resultados son sorprendentes. Dos años, ¿se sabían ustedes los nombres de los planetas del sistema solar? Nuestro planeta se llama... La Tierra. ¿Y los demás? Pues ya han escuchado, este niño con dos años sí que se lo sabe, son los efectos de la estimulación temprana. Hay distintos métodos para sacar partido a las capacidades mentales de los más pequeños. Nosotros les vamos a mostrar ahora uno de ellos. Lo que ven son bits de inteligencia. Estímulos simples que representan la realidad y que se visualizan en un segundo. Un método utilizado para estimular precozmente a los más pequeños. La mente de los niños está preparada y adquiere un montón de conocimientos cuanto más pequeños son. Y de 0 a 6 años es cuando más productiva es su mente. En esta guardería de Santiago de Compostela llevan tiempo aplicando este sistema de aprendizaje. Burro. Burro. Vaca. Vaca. Serpiente. Los niños amplían su vocabulario, su pronunciación y trabajan la memoria. Les encanta hasta los más bebés. Niños de 4 meses, que los ves tan atentos cuando llega esta hora, es increíble. Los noto mucho más despiertos, balbucean más, intentan comunicarse más. Sofía tiene un año. Desde los 6 meses, su madre, Marcela, le aplica este programa de estimulación en casa. Pues son 3 sesiones al día, por la mañana, recomiendan por la mañana, mediodía y noche. Dura muy poquito, realmente el esfuerzo es mínimo el que hay que hacer. 2 minutos por sesión, en total 6 minutos diarios de lunes a viernes. Los resultados dicen que se aprecian en 2 semanas, lo mejor que sirve para después. Estás creando una base para aprendizajes posteriores. Entonces, en el momento en que empieza la escolaridad básica, el niño ya se ha familiarizado con una serie de contenidos que luego va a trabajar allí. Sumas, restas, colores, letras, cuando estos peques llegan al cole, todo les parece chupado.